10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, liftoff. Ignacio Oliva, estoy a cargo del área de desarrollo de los sistemas del segmento terreno para la misión SAOCOM. SAOCOM para los satélites 1A y 1B. Ahora mismo estamos localizados en Falda del Cañete, en donde está el CET, el Centro Espacial Teófilo Tabanera. A mis espaldas se pueden ver las antenas de recepción de telemetría y para subida de telecomandos, las cuales se usan para atender a un grupo bastante numeroso de satélites, entre los cuales ahora está el SAOCOM 1A. Bueno, soy Florencia Bene, soy ingeniera en sistemas, trabajo acá en CONAE, ahora nos encontramos en el centro de misión en el Centro Teófilo Tabanera, en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Bueno, nosotros nos dedicamos a atender y monitorear el estado de salud del satélite SAOCOM, porque estamos acá en el centro de misión del SAOCOM. Hace muy poquito que se lanzó, casi 2 meses, y bueno, día a día nos organizamos en turnos, somos un equipo de trabajo de muchas personas que todos juntos lo que hacemos es monitorear el satélite desde acá, desde Córdoba.